Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para La Voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. ¿Sabes lo que es la pupila del ojo? Es algo tan delicado que Dios te hizo el párpado para poderla cerrar, refrescarla y protegerla. El Padre Pío dice, no amar es como herir a Dios en la pupila de su ojo. ¿Hay algo más delicado que la pupila? Eso dice el Padre Pío. Cuando tú no amas al hermano, cuando tú odias, cuando tú no te amas a ti mismo y te odias, tú hieres a Dios en la pupila de su ojo. Porque Dios nos dice a todos nosotros en la Biblia, tú eres la niña de mis ojos, la pupila de mi ojo. Eso se lo he dicho también a esa persona a la que tú has dejado de amar. Y estás hiriendo, no el corazón, la pupila del ojo de Dios. Por eso una oración bonita hoy sería decidirte, aunque te cueste, amar a todos, especialmente a los que te han hecho daño. Perdonarlos, amarlos. Y si se te ofrece servirles, servirles también. Como la madre Laura, que le decía un día a la mamá, ya siendo jovencita, mamá, ¿quién es fulano de tal que en el tercer misterio siempre rezamos por él? ¿Dónde vive? Él es familia nuestra. Y dice, hija, ese es el que mató a su papá o yo. Y tenemos que rezar por él mucho y amarlo, porque hay que amar a los enemigos. Tremenda santa, ¿verdad? Y por eso la hija le salió santa. Cuando tú no amas, ay, qué fuerte es esa frase, ¿verdad? Cuando yo no amo, estoy hiriendo la pupila del ojo de Dios, a quien yo quiero tanto. Amemos a todos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavozdejesus.org.be. Dios te bendiga rica y abundantemente.